En cuanto a la regulación del uso legítimo de la fuerza, sí creo que sea una ley que es muy necesaria, que esté no solamente la nacional que existe ahora, sino que también exista en los municipios, en los estados, de manera tal que el elemento sepa hasta dónde puede usar la fuerza y en qué casos, y no de ninguna manera abuse de ese monopolio que el Estado tiene del uso de la fuerza. Fue rechazada por tercera vez en el Congreso Local de Puebla la ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, son cada vez más los poblanos que consideran debería de aplicarse para no dejar ir a los delincuentes. Me parece muy bien porque hay mucha delincuencia ahorita, ¿verdad? Me parece muy bien. ¿Considera que si los policías utilizan la fuerza, la delincuencia podría disminuir? Pues yo creo que sí, un poquito, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que les hace falta, ¿verdad? Más que nada. No estoy muy de acuerdo, pero pues sí es necesario, porque a veces los delincuentes arrancan a correr, entonces pues sí hay que usar la fuerza, y si es necesario, pues sí. Un punto a favor es que permite regular la fuerza, el punto en contra es que requiere el conocimiento de la población. Si usted tiene la fuerza regulada, entonces nadie puede usar una fuerza desmesurada. Entonces, solamente para determinado caso hay determinada posibilidad de usar la fuerza. El elemento tiene que conocerlo. Aquí la desventaja es que casi todos los elementos conocen el uso de la fuerza, se les han dado cursos, pero la gente no conoce esto. Entonces, prácticamente puede ser ley muerta. Este uso de la fuerza no se refiere exclusivamente a defender a la población y al uniformado por medio de un arma. Dicha medida debe de ser proporcional al nivel de resistencia que muestre el agresor. Es decir, si se presenta ante un criminal que accede a lo que le pide el oficial, no se requiere contacto físico más que el diálogo. Por medio del diálogo se logrará un acuerdo. Si opone resistencia al ser aprehendido, el procedimiento será con técnicas duras sin lastimar a nadie. Finalmente, existen los resistentes agresivos. En este caso, se puede utilizar la fuerza, ya que para un policía, según los protocolos, como prioridad, primero está no poner en riesgo a nadie, en segundo, su integridad y en tercero, la misión. Es en esta escala donde utilizar la fuerza por medio de un elemento, llámese macana, esposas o bala, será lo más apropiado para no poner en riesgo la vida de alguien. Es muy importante que sí exista una ley que regule el uso de la fuerza, pero que esté hecha por especialistas, esté hecha por expertos, ¿verdad? Y sobre todo con la colaboración del policía y, ¿por qué no?, de ONGs, para que no se sientan engañados nadie. Pero de otra manera, el policía está temeroso, no hace su trabajo y prefiere dejar ir a un probable delincuente que detenerlo. Estudiar la ley antes de rechazarla por completo permitirá que se aplique de una manera correcta para tener mejores resultados ante el combate de la delincuencia. Con imágenes de Fernando García para Mega Noticias, Saraí Mancilla.